Fíjense, porque este es el Hospital Severo Ochoa y es un homenaje a Esteban, uno de los sanitarios. Llevamos ya 31 sanitarios fallecidos. Y este es el homenaje de sus compañeros. El homenaje a esta hora, Jaime Rull, a Esteban, en su honor, en su memoria. Es uno de esos sanitarios que ha dado la vida por defender a este país. Rull, Severo Ochoa. A las 12 en punto del mediodía ha comenzado este homenaje en el que ya vemos a centenares de sanitarios de este hospital Severo Ochoa. Recordemos que este hospital ha sido uno de los principales focos de tensión en esta crisis del coronavirus que más presión ha sufrido, y una muestra de ello es Esteban, ese enfermero de la UCI de 57 años de edad que falleció hace pocos días en este hospital por la crisis del coronavirus, y ahora mismo se está produciendo este emotivo homenaje, y vamos a escuchar las palabras de una compañera suya que ahora se va a dirigir a todos los presentes. Un compañero que nos ha dejado. Tengo el audio 2, ¿eh? Estamos para ver. Un compañero que nos ha dejado, a Esteban, para mandar todo nuestro apoyo y nuestro cariño a su familia, a su mujer y a su hijo. El audio 2 se encuentra. Y para eso estamos aquí, los trabajadores del Severo Ochoa, en unas circunstancias muy dolorosas y muy difíciles, porque siguen siendo difíciles. Buenos días a todas y a todos. Como miembro de la Junta de Personal, que tenemos aquí al resto de los compañeros de otros sindicatos, queremos aprovechar el momento, aparte del homenaje, para daros las gracias a todos y a todas por el esfuerzo tan tremendo que estáis realizando durante estos días. Sois solidarios. Sois solidarios con los trabajadores, con vuestros compañeros, lo sois fuera de vuestro ámbito laboral. Estáis haciendo un esfuerzo tremendo, estamos haciendo entre todos un esfuerzo tremendo dentro de nuestras posibilidades para llegar, pues no sé dónde, por encima de nuestras posibilidades seguro. Estáis doblando turnos, estáis doblando guardias, estáis facilitando que los compañeros que tienen más problemas por su vida, por su conciliación de la vida familiar, se pueda llevar a cabo. Estáis trabajando solidariamente con todos y para todos. Y estáis haciendo una cosa muy importante, estáis trabajando en equipo. Ese gran equipo que es el Severo Ochoa. No puedo dejar de matizar que sí que hemos echado en falta una parte del equipo, que es la dirección de este hospital. ¿Por qué? Por la falta de información, por la poca transparencia que hemos tenido en algunos momentos. No obstante, evidentemente estamos aquí para rendir homenaje a un compañero. No obstante, estamos aquí para rendir homenaje a un compañero. Y lo que vamos a hacer en estos momentos es... Respecto a la dirección del hospital, esta es la imagen. Son ya 31 los sanitarios fallecidos, 20 médicos que han dejado su vida en nuestro país. Son las 12 y 3, 25.000 sanitarios españoles contagiados durante...